Se dice que el amor que se siente por los nietos es un amor sereno, sin los sobresaltos de los padres jóvenes, ya que la experiencia de los abuelos da una paciencia especial para el nieto, que a veces raya en sobreprotección, y eso es lo que nos cuenta Chela en su carta. Temprano ya llegaste, sí. Mujer. Vamos a ver qué trajiste. Caldito de pollo con verduras y arroz. ¿Nada más? Mamá. Ay, ay, ay. Ya no estás en edad de comer grasas ni picantes. No, pues tienes que cuidar tu presión, viejo. Mi vida, me quieres mucho, por eso cuidas mi salud, ¿verdad? No, estás horrorosamente precioso. Ándale a comer. ¿Qué ves, mujer? ¿Qué ves? Jesús. ¿Pero qué tienen? No sé, me dan mala espina. Parecen vagos, malvivientes, rateros. Ay, tú prejuzgas, mijita. No te preocupes. Mm. Estaban jugando una cascarita de fútbol. Uh-huh. Vinieron por un refresco y se fueron. Ajá. ¿Ya? ¿Qué más? Sí. ¿Sabes qué? Dicen en la tele que la inseguridad está canija. Bueno, hay que tener mucho cuidado, mijita, ¿no? No te preocupes. No te preocupes. Gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado nada. No, pero uno nunca se sabe cuándo es la de malas. Cuídate. Mi viejo. ¡Hijita! ¡Qué milagro! Papá. ¿Cómo estás, mi hijita? Bien, papá. ¿Qué te pasa? ¿Me contigo? Ah, ¿qué, necesitas algo? ¿Dinero? Dime. No. No, quiero hablar con ustedes. ¿Hablar con nosotros? Ah. Bueno, vamos adentro. Yo voy a cerrar la cortina. Ay, mira, no guardo tu papá. Cansé. Deberías limpiar esto, luego por eso salen cucarachas. Ya vas a empezar, hijita. Después lo voy a hacer mientras no se metan las ratas. A ver, ahora dinos qué es lo que está pasando. Bueno, pasa que desde que me divorcié de Raúl, ya no puedo educar a Ángel. Todo lo que digo o hago le molesta. Compréndelo, hija. Él quiere mucho a su padre. Además, está en plena adolescencia, mijita. Su padre, desde el divorcio, no ha ido a verlo. A Raúl le importa un comino, como siempre su hijo. Angelito es muy sensible. ¿Cómo no se va a sentir mal con todo esto del divorcio y de la separación? Pues sí, lo sé, mamá, lo sé. Pero yo ya no lo aguanto. Ayer se hizo de palabras muy fuertes con mi novio y... francamente, temí lo peor. Así que ya tienes novio, ¿no? Sí, papá. Hija, ¿no crees que es muy pronto como para que le impongas su nombre a tu hijo? Yo voy a rehacer mi vida, mamá. Mijita, tienes que pensar que antes que nada es tu hijo. No, papá. Y estoy harta de dejar pasar mi vida, mi tiempo, mis sueños por ver primero por los demás. Ahora veré por mí primero. Pero, Angelito, no pidió venir al mundo. Tú lo trajiste y es tu obligación cuidarlo y ver por él. ¡Mamá! Ángel ya tiene 16 años, ya es un hombre. Todavía te necesita. A la edad de él, papá, ¿no te acuerdas? Yo ya trabajaba. Lo respetaba a ustedes mucho. Cosa que Ángel no hace. No me respeta, papá. A veces, francamente, siento que me odia. No digas eso. ¿Cómo se te ocurre? No. Así es, papá. La cosa es que ni él me soporta a mí, yo a él. Pero no voy a echarlo de la casa sin nada más. No, yo pensé en ustedes, papá. Oh,
Bueno, y hablando en claro, creo que no puedes deshacerte así de tu hijo. Tú eres su madre, Ruth, entiéndelo. De todas maneras, se va a ir, papá. Tarde o temprano. Yo no quiero que se vaya así peleando conmigo. Tal vez ustedes podrían ayudarme. Ayudarlo. Interceder. Mientras él se serena, se tranquiliza y yo puedo reorganizar mi vida. Está bien, tráelo. Vivirá con nosotros. No te preocupes, mija. No te preocupes. Gracias, mamita. Gracias, papá. Hijita, no nos des las gracias. Es una obligación, es un gusto cuidar a tu muchacho, nuestro muchacho. Muchas gracias. ¿Mamá? Oye, deja mis cosas. Te vas, Ángel. ¿Me corres? Te vas a vivir con tus abuelos un tiempo. Ajá, mientras tú metes a tus tipos aquí, ¿no? Eres idéntico a tu padre. Qué pena. Con razón, mi jefe te dejó. Si eres una... con mis abuelos. ¡Ah, qué chido, mi buen! Nos vamos a mirar más seguido. Sale pues, voy a ayudarle. Ok, cuídate. Pues, cámara, señor. Ahorita los veo. Claro. Abuelo. Acá me corrió de la casa. No estés triste, mijito, no estés triste. Ya sabes que cuentas con tu abuelito y conmigo, ¿eh? Gracias, abuelito. Es que me sentí bien solito. No sabía qué hacer y pensé en ti. Con nosotros vas a estar muy bien, mijito. Y tranquilo, tranquilo, mijito. Todo se va a arreglar. Te voy a traer la tele nueva para acá. Tu abuelo y yo ya nos acostumbramos a la viejita. Ay, abuela, ¿cómo crees? No, no, no. Sí, mijo. Lo importante es que tú estés bien y que estés a gusto. ¿Qué es esto, hijo? Es un polvito de cina, abuelita, para que no me huelen los pies. Es para eso, abuelita. Ay, te voy a traer un remedio muy bueno que tiene tu abuelo para eso, para el olor de los pies, ¿eh? Bueno, cuelgas tu ropa allí en el closet y todo lo que quieras lo ordenas, ¿eh? Nos vemos. Sí, sí, un ratito. Yo lo hago. No, 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 se te va a hacer tarde para la escuela. Ay, abuelita, en 5 minutos llego. Ay. Además, no me pesa nada ayudarte. Eres un ángel. El mejor nieto del mundo. ¿Ves? ¿Ya? Ya acabé. Bueno. Está lista, ya me voy. Ahora sí. Mira, toma esto para los pasajes. Pero es mucho, abuela. Tómalo, hijo. Se te antoja un tentempié o algo. No te mates.
pases, anda. Gracias, abuela. Con esto voy a comprarle flores a mi mamá y voy a ir a verla. Ah, no, pues si te vas a comprar flores, no te va a alcanzar, toma. Gracias, abuelita. Ya me voy. Adiós. Si me detiene mi mamá, voy a llegar tarde, ¿sí? Ándale, mi vida. Pero no te preocupes. Adiós, mi vida. Cuídate mucho, ¿eh? Sí, abuela. Eso quise matar a esos malditos. Ay, ¿cómo está el abuelo? ¿Se va a morir? No, hijo, ¿cómo crees? El doctor dice que nada más son los golpes y la presión, porque se le subió, pero que son lesiones internas. ¿Y reconoció a los que lo atacaron? No. Dicen que traía máscaras. Abuelito, ¿cómo te sientes? Ay, ¿cómo quieres que me sienta? Golpeado, mijito. Hijos, pero no le van a pagar. Se lo juro, nadie toca a mi abuelo. No, mijito. No te comprometas, no. No, ellos me la pagan, abuelo, se lo juro. No, mijo, no. Esos pronto van a caer en su propio pantano. No te olvides que el que a hierro mata, a hierro muere. Déjale a Dios el castigo. Y tú sigue estudiando, mijito. La venganza no es buena. Tienes razón, abuela. Yo voy a cuidar a mi abuela y me voy a poner a estudiar. Dame un abrazo, hijo. Cuidado, cuidado. Ay. Perdóname. La verdad es que nunca me imaginé que me asaltaran, hija. Viejo, yo te lo advertí. Si en la tele dicen que la inseguridad está a la orden del día. Pero no entiendo. Si nosotros no le hacemos mal a nadie. No, pues claro que no, viejo. Claro. Oye, ¿no quieres que nos regresemos a la casa para que descanses un rato más? No, mijita, yo ya me siento mejor. Mañana mismo vuelvo a la tienda. ¿Tenemos que trabajar? Bueno. Papá, ¿y ese bastón? Ay, ahora mismo iba a verlos. Por fin, hasta que te acuerdes de nosotros, hija. Ay, mamita, no te enojes conmigo. He estado trabajando doble turno. De veras, no he tenido tiempo de nada. No mientas, Ruth. Sabemos que te fuiste a Acapulco y que tu hijo te importa un comino. ¿Acapulco? Ay, papá, yo no he ido a Acapulco en años. Y de Ángel, por favor, no quiero ni hablar. Eso me duele mucho. ¿Y tu hijo? Es un muchacho excelente y tú lo rechazas. ¿Cómo has cambiado, hija? Qué pena que tengas el corazón tan duro. Nunca nos imaginamos que fueras así. Mamá, ¿de qué me estás hablando? La última vez Ángel se portó muy mal conmigo, mamá. Yo no puedo permitir que Ángel haga lo que se le dé la gana y me grite y me hable. Basta de justificaciones. No tienes perdón de Dios, hija. Vámonos, Sheila. Ya no quiero hablar con esa muchacha. ¿Papá? Mamá.
¿Y eso? Aquí estaba. Seguro Ángel la consiguió para defenderse de los asaltantes. ¿Sabes qué? Seguramente la compró para vengarse de ellos. Estoy pensando que ese muchacho me quiere mucho, mija. Creo que le dolió lo que me hicieron esos infelices y quiere vengarse. Ay, Dios mío. A mí eso me da mucho miedo. No te asustes. ¿Sabes? Ay, cuidado. No, tranquila, vela. Me la voy a llevar y la voy a tirar por alguna coladera por ahí. No va a pasar nada, mi vida. Ay, Diosito nos va a cuidar a nuestro nieto. Tan buen muchacho, mi angelito. Así es, mi vida. Ya me voy. Que la Virgen te acompañe. Ándale. Dios. Mamá. Por eso lo corrí. Yo no sabía que estaba aquí con ustedes porque no quería venir. Pensé que se había ido con su padre o con su maldita pandilla. Pero si él me dijo que iba todos los días a verte, que hasta flores te llevaba, pero que tú lo rechazabas. Sabes que yo nunca te he mentido, mamá. No, hija, no. No lo haría. Menos a estas alturas. Jamás voy a verme. ¡Qué barbaridad! Me engaño. ¿Sabes qué? Ahora que me acuerdo, tenía un polvo en unos papelitos. Él me dijo que era talco, que para el olor de los pies, que para los zapatos. Pero mira, la duda la tenía, me la guardé. Pero en el fondo sabía que no era eso. Sí, mamá. Se droga. ¡Oh, Dios mío! Yo no quise decirles porque no quise preocuparlos. Ya ves que mi papá tiene la presión muy alta. Pero él tiene que saberlo porque hoy encontré una pistola debajo de la almohada de Ángel. Hay que decirle todo esto. No puede quedar así sin saberlo. Sí, mamá. Sí, creo que es lo mejor. Mi novio quiso llevarlo conmigo a una terapia juvenil para ayudarlo. ¿Y qué pasó? Pues por eso fue el problema. Ay, papá. Pero Ángela, mi papá lo quiere mucho y tal vez a él sí le haga caso. Vámonos a la tienda, hija. Sí, tu papá tiene que enterarse de todo esto. Claro que vamos, sí, hija. Muchas gracias.
Esteban enfrenta un proceso por homicidio, aunque probablemente será exonerado. Chela nos comenta por último que tanto padres como abuelos no deben ser ciegos a las conductas equivocadas de los adolescentes, pues es cuando los nietos corren más peligro. Belleza plena que engalanas y acompañas.